Para los vecinos que habitan en la zona alta del barrio Paligüe, este lugar es una verdadera boca de lobo. Y la aparición providencial de una vecina impidió que la situación tremenda que vivió la joven pasara a mayores. Cuando bajo del auto escucho unos gritos de una chica que se notaba claramente que venían del campo de la universidad. Así que bueno, viendo la oscuridad que había en ese momento y imaginándome que podría ser mi hija, saco el auto y me voy hasta el ingreso de la calle Sarmiento, donde hay una garita de seguridad. No encuentro a nadie. Llego hasta cerca del edificio donde están las aulas, todavía apurada y asustada porque quería encontrar a la chica que había escuchado los gritos. Así que bueno, doy la vuelta y cuando vuelvo sin encontrar a nadie, porque no ingresé a las aulas apurada, encuentro a la chica que salía del campo, que prácticamente se me tira encima del auto. Bajo la ventanilla, me dice: señora, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Le digo: sí, te estoy buscando, pero escuché los gritos. Estaba aterrorizada, me decía: ayúdeme. Bueno, llamé al 911, la cargué en el auto. Era total, un páramo total. La luz ilumina solamente la calle, así que solamente la parte del campo no se veía nada. ¿Mostraba algún tipo de signo de violencia física la chica? Sí, la chica estaba muy golpeada, todo el lado derecho de su cara, y muy asustada. Bueno, ya estaba en el auto, nos vamos para el destacamento de Paligüe, donde fuimos atendidas muy bien. La chica estaba muy asustada, bajó, la vieron los policías, y bueno, enseguida tomaron la denuncia, me dijeron que se hacían cargo ellos de la chica, que la llevaban ellos a su casa. Después vino la policía a mi casa, me avisó que la chica estaba bien, que la habían llevado a su casa, que habían estado recorriendo todo el predio con ella, que encontraron algunas de las cosas que le habían robado, una capucha inclusive que le había puesto el hombre que la persiguió, una bufanda, y no encontró la mochila ni su celular, que bueno, no sé si hoy lo habrán encontrado porque de día es más fácil, esto de noche realmente es un lugar inhóspito. La vecina que encontró a la chica detectó que en la garita de acceso al predio de la universidad no había vigilancia, pero de acuerdo a lo que nos dijeron los propios vigiladores, la vigilancia se mantiene solo hasta las 19. Da mucho miedo teniendo en cuenta el campo abierto que hay para el otro lado, la arboleda esta que está sobre la calle Los Chañares, que inclusive es sirve como para refugio de los malhechores. El alambrado que no hemos logrado, o sea, si bien en un principio fue muy útil, hoy está muy deteriorado, o sea, el mantenimiento no es el que tiene que tener. Tal es así que hay agujeros donde entran y salen perros, pueden entrar y salir personas. Sí, da mucho miedo a la noche.